nosotros nos avisaron, ya estaba esto, en llamas. Ya no sabíamos ni qué onda había pasado, ya no sabíamos qué había pasado. Perdí todo, me quedé en ceros, estuvimos en quiebra, ahora sí en quiebra. A partir de lo que nos pasó, se han superado varias cosas. Con la finalidad de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas y su patrimonio, elementos de Protección Civil y bomberos realizaron un simulacro de incendio en el mercado de San Cristóbal Centro para prevenir otra conflagración como la ocurrida hace 2 años. La gente se unió de tal manera que ellos mismos aportaron los recursos necesarios para cambiar sus instalaciones eléctricas y de gas. Y de manera individual, cada local está ofreciendo la seguridad a la demás gente que acude a hacer sus compras. Lo califico bueno. La verdad, o sea, llevamos dos simulacros. La respuesta ha sido muy, muy favorable, pues, tanto como nosotros como locatarios, como para la gente que viene. El incidente en este mercado causó la pérdida total de 7 locales, además de otros 5 con afectaciones parciales. Por ello, el gobierno municipal, a través de un grupo especializado en prevención de accidentes, capacita a los vendedores en primeros auxilios, prevención de incendio y qué hacer en caso de siniestros. Durante el simulacro, evacuaron a 380 personas entre locatarios y compradores en un tiempo de 3 minutos. Como resultado, hubo un lesionado y 2 personas atrapadas que lograron rescatar de manera favorable.